I want to give this talk, PPD and JavaScript. I am talking not in English, but in English. How many of you know what is English? Raise the hand. It's good to be in the Northern English. Yes, it's good to have followers. English. What is English? It's ancient English. You know that. It's a non-standard dialect of English. You can, in English, there are new discoveries every week. You can say, I will can. That is logical. No defective verb. English is the future. Not the old English from Julius Caesar or from other written, ancient written. You can, the words are clear, separated. Not but in the mumble of the current English. The current English is an aberration of language. You need to have a clear separation of words. There are new discoveries every week. For example, you are sending fruit, está mandando fruta, Daniel. I love the you, estoy cargando. That is English. I could give the all the talk in English, but maybe I can switch today. The last week I give a talk in English for small talks, 2015, but I can switch to Spanish today. You know, take passion with me because I know only a poquito, but I can do it in Spanish. Okay. La idea es mostrar, en realidad toda esta es una excusa para tomar cerveza, y entonces doy la charla, pero podría dar charla de TDD y JavaScript, o podría dar charla de TDD. La idea es que bueno, esta presentación está ahí en mi GitHub, en AJ López, en Talks. Después lo que vamos a hacer va a quedar en AJ López, TDD Rocks, dentro de la parte de JavaScript. Y la idea es ver qué es esto primero de TDD y después verlo con JavaScript. La idea vamos a tardar, no sé, hasta las 8 más o menos. Así después vamos a ver la charla o networking, charla, lo que sea. Primero quisiera comenzaros de esto. No es sobre test. TDD no es test. TDD no es test unitario. TDD no es mocks. TDD no es librería de mocks. Todo eso es bullshit. A ver, repete algo más. No es sobre eso. ¿Se entiende? O sea, si yo no lo consigo convencer de esto hoy, me voy fracasado. O sea, una cosa es hacer unit test, otra cosa es hacer fair test, otra cosa es hacer test después, otra cosa es hacer code cover, lo que sea. Pero todo eso no es TDD. Escribir mocks no es TDD. Es sobre. Primero, recordemos que era TDD. TDD es Test Driven Development. Driven, eso te digo. Driven en English. En English es driven, es perfect English. El development o development es, ven que el sustantivo es development. Lo demás es una especie de frase adverbial que modifica el sustantivo que es desarrollo. El tema es. Development. Y es un workflow, es un flujo de trabajo, una forma de trabajar en el tiempo. No es hacer simplemente test. Y a mí lo que me gusta de TDD, al final, después de todos estos años, yo cuando empecé a trabajar, me parezco opinión fijo de Gasalla. Yo trabajaba en el viejo canal 7 cuando los cables eran gruesos así. Bueno, yo trabajaba con tarjeta perforada, nunca perrita, con una IBM T60 que tenía 74K de memoria. Dejaba la tarjeta perforada en un lugar y a la semana siguiente me daba resultados. Una cosa rarísima. Y ahora tenemos a nuestra disposición un montón de tecnología y el problema que pasó en el desarrollo del software, si ustedes ven el desarrollo que hubo, hubo un momento en que se simplificó el software. Yo diría por ahí al final de los 80 hubo simplificaciones en el software con la aparición de lenguajes y sistemas operativos que estaban más o menos alineados, pero después se empezó a complicar, empezó a aparecer los desarrollos tipo, los lenguajes de desarrollo empezaban a aparecer en cajas con Enterprise, Ultimate y no sé cuánto, y
los sistemas operativos y las cosas que hay abajo había que cumplir un montón de cosas. Yo me acuerdo que tenía que poner config 6, files igual 40 y todo seguía andando. Y ahora hay que hacer un curso tanto para configurar Linux como para Windows. En el ambiente de Java también empezó sencillo y después empezó a complicar. Todos los archivos de configuración y de deployment, de dependencias y demás, de Maven para arriba. Y también la cantidad de dependencias que tenemos para hacer un proyecto no trivial. Entonces, TD lo que vuelve es a la simplicidad. Si vamos a seguir las reglas del TD, porque hay reglas adicionales del TD, la idea es pushar, empujar por la simplicidad, hacer que nuestros sistemas sean simples, paso a paso. Los test no son test, en realidad son casos de uso, ejemplos de cómo vamos a usar el software que estamos construyendo bajo TD. Bueno, después vamos a trabajar con Green Refactor, pero ahora después vamos a trabajar con COBOL. Yo le agrego a TD esta ley de Uncle Bob Martin, es un poco largo de poner la regla, pero la idea es escribir el mínimo código posible para cada test. Vamos a escribir un test y vamos a poner casi el mínimo código posible. ¿Y estas reglas qué hacen? ¿Qué consiguen con eso? Que el software vaya creciendo de a poco, como un bebito. Hay un libro, Growing Object Oriented Software, que habla de que el software tiene que ir creciendo como un organismo, no inyectarle cosas. Cuando ustedes tienen un bebé, no le compran la motocicleta que va a usar a los 18 años. No le inyectan todas las librerías, framework y framework kit que hay por ahí dando vueltas porque dicen, lo voy a necesitar. Lo hace crecer de a poco. Esa es la idea que me da también TD. Me obliga a mí y al equipo a trabajar incrementalmente, con baby steps y demás. Por ejemplo, está alineado con las tres frases de abajo, serán, creo, de Ken Beck, de hacer que primero hacer que las cosas funcionen, después hacerlas bien y después realmente preocuparse por la performance. Yo veo equipos que de pronto se preocupan por la performance, y lo he visto, que se preocupan por la performance de, uy, si llamo a este store posible, con este parámetro indexado, paso de 10 milisegundos a 5. Y después tiene una query que tarda 20 minutos, lo he visto. O sea, preocuparse por la performance es un tema que hay que preocuparse, pero tal vez más adelante. Y el tema del baby step, no sé quién lo dijo, si Ken Beck o alguien, pero la idea de los baby steps es de nuevo alineado con eso de crecer como un organismo. O sea, el software tiene que crecer de a poco, no inyectarlo con todas las cosas de golpe, porque decimos, vamos a necesitarlo, vamos a tener esto, lo demás. Tal vez eso choca con lo que muchos de ustedes hacen. Yo cada vez que pregunto cuántos hacen 3D, hoy ya les quiero preguntar. Cuando pregunto cuánto hace el TD, creo que levanta una mano entre 100, más o menos. La otra vez pregunté en Ruby Meetup, no había nadie. Pregunté en Python Argentina, entre 100 creo que levantó uno. O sea, por eso doy clase de TD. Yo doy clase de TD porque veo que es una cosa que se conoce por ahí, pero que veo que no se practica. Yo pienso que es importante ver con TD porque me parece que es algo que deberíamos practicar. Cuando todo el mundo practique TD, yo voy a dar otra clase de otra cosa, de no TD. Pero por ahora yo soy como uno de mis primeros jefes decía, pero vos en las películas de Tarzán hinchás por el cocodrilo. Sí, yo hincho por el cocodrilo. Yo cuando veo que hay algo que me parece interesante, que todo el mundo no lo ve, trato de hacer una charla sobre eso. Bien. Sin TD, si ustedes quieren hacer una servilleta, termina haciendo esto. O sea, lo que llamo una máquina de loopball. Empieza a poner framework, inyección de dependencias, ORM, un montón de cosas que hacen que las cosas aparezcan fáciles, pero no simples. Ruby on Rails es fácil, pero no es simple. Y cuando una cosa no es simple, es como estar sentado programando encima de una laguna con pirañas. Un día te va a saltar una y te va a comer un huevo. Ese es el problema de lo que no es simple. Siempre hay un problema en lo que no es simple. Parece que parece todo bien, y de pronto llega un momento en que se complica. Yo lo he visto en muchos proyectos de eso. El tipo dice, vamos a hacer un RM porque va a ser más fácil. Y después tarda una semana tratando de agarrar un tema que tiene el RM cuando ese huele un problema que tiene ese problema. O sea, hay que balancear todo. A veces me dice, TDD yo no lo hago porque lleva tiempo. Y bueno, ¿viste el tiempo que te lleva cuando tenés el TDD? Yo tenía el proyecto, lo he hecho con TDD, he terminado en tiempo y forma, y he hecho sin TDD, me ha costado semanas o meses al cliente final, demás. Entonces, es muy discutible el tema ese tiempo. Y con TD consiguen esto. La simplicidad, consiguen la servilleta. ¿Sí?
llegando más a producción. ¿Qué es Production Comp para mí en este contexto? Es trabajar en un equipo ágil y hacer código de producción de una aplicación para un cliente. O sea, podemos discutir después para otro contexto, como por ejemplo un proyecto abierto, de open source, una librería, un proyecto personal, eso lo podemos discutir. Pero supongamos que estamos en el contexto de una empresa que tiene que vender código de una aplicación a un cliente y se tiene que entrar con Monio. Bueno, con TDD sale así las cosas. Sin TDD, limpiar. Yo he tenido proyectos así. He tenido proyectos con TDD y sin TDD para el mismo cliente. Proyecto con TDD para ese cliente le dice: tengo un nuevo requerimiento. Una hora tardamos en hacerlo. El mismo cliente para el otro proyecto sin TDD dice: tenemos un bug. 2 días para encontrarlo y 2 días para resolverlo. Cuando tenemos un bug, el cliente me manda un mail. Lástima que es un proyecto fiado. Me manda un mail diciendo: che, esto no se puede arreglar en media hora, porque ya se acostumbró a que en el otro proyecto que tenemos TDD se lo arreglamos enseguida. Y en el proyecto que no tenemos TDD, tardamos. Y no se da cuenta, porque ya lo ve más lejos, de cuál es la diferencia. Todo esto es discutible, porque muchos de ustedes habrán hecho código de producción exitoso sin haber llevado TDD. Pero después de haber observado, debe ser desde hace 6 años, proyectos con TDD sin TDD, yo les puedo asegurar que, si bien exagero un poco, no exagero mucho. Bueno, ahí les digo algo que apareció ayer, pero tiene un sitio después para ver, que es simplemente un bot que le pregunta qué quieren hacer por los TSD. Pero bueno, vayamos al tema más del meetup. ¿Qué tenemos en JavaScript? JavaScript, si les gusta JavaScript, que pienso que les debe gustar si están acá, es un lenguaje que yo lo llamo lenguaje manteca. Es muy flexible. Es un lenguaje súper flexible. Y es un lenguaje que de alguna forma empezó a resucitar, creo, cuando Google hizo la V8, la engine de V8, que posibilitó que de nuevo JavaScript estuviera en la arena, que empezara a normalizarse JavaScript. El MSQL volvió un poco más a alinearse, apareció. Después sobre eso, muchos de ustedes han visto Node.js, pero Node.js es simplemente sobre V8 un tema de asincronismo de entrada y salida. Pero la idea del lenguaje, hay alguna gente que dice: no, pero el lenguaje este tiene tal cosa que está mal, o esta cosa que no me gusta, y demás. Todos los lenguajes son así. Todos tienen fortalezas y debilidades. Y TDD lo que hace es sirva la capacidad de programar, aún con las debilidades que tenemos en el lenguaje, de forma tal que sea sólida. TDD, por ejemplo, yo tengo un post que dice: TDD es el nuevo compilador. Ustedes pueden saber todo de SOLID, de principio SOLID, pueden saber todo de diseño de patrones, pueden hacer todo de separación de conocer, pueden escribir todo de tal forma que se vea intentado, pueden poner toda la documentación que sea, pueden aplicar todo eso y no saben si el método incremental incrementa o lanza un misil. Ninguno de los patrones le asegura que lo que ustedes escribieron funcione como ustedes dijeron que tenía que escribirse. TDD es lo que pone de nuevo el caballo delante del carro y no el carro delante del caballo. TDD es lo que me hace, lo que pone en perspectiva a todos los demás patrones, separación de conocer, todo eso viene en TDD, después en refactor y en otras etapas. Pero si no hacen TDD, todos los demás que lo hacen es como alinear las sillas en la cubierta del Titanic. Hacer las cosas bien, pero no hacer las cosas correctas. Si no hacen TDD, nunca saben si el software que están armando es simple y hace lo que tiene que hacer. Y ese es el tema que yo voy con TDD. Bueno, una cosa que tiene JavaScript en particular es que yo puedo encapsular todos los queries que tenga JavaScript o mi implementación en un pattern módulo, o sea, hacer que de alguna forma todo está encapsulado y yo lo pueda consumir y lo pueda ir armando con TDD. Si después tengo algo feo o algo raro, o uso punto prototype, punto lo que sea, o algo más diferente, lo puedo tranquilamente encapsular y mantener alineado con TDD. Bueno, para que vean que donde pongo la boca pongo el dinero, pueden visitar ahí la cantidad de proyectos con los que voy entrenando desde hace 2009 más o menos, en TDD.
todos los días programo algo y trato de programarlo con TDD. Algunos son proyectos privados, con los cuales no aparece en el commit de GitHub, pero si no, todos son, todos los días trato de hacer algo con TDD. Y trato de comitear para estas charlas, trato de comitear por test. Cualquiera puede ir a ver cualquiera de estos proyectos y ver los commits que hago, y son por test. O sea, escribir el test, la resolución y limpiar el verde. Lo que no lo hago es que es comitear por cada paso, pero cuando el test termina en verde, muy probablemente sea que yo vaya y comitee en GitHub. Lo que vamos a ver hoy al principio, que yo uso hace 3 años, es Node.js, que lo podría, todo esto se podría aplicar a otro concepto. Yo uso Node.js porque tuve que trabajar hace 3 años en uso, hace 2 años de nuevo, y me parece ubicuo. Yo trabajé para una demo de Microsoft, cuando Microsoft trabajaba con el core de Node.js para pasarlo a Windows y que no hubiera fricción para compilarlo de nuevo en Windows y demás, que hubiera directamente un instalador directo de Node.js. Y me pareció una de las tecnologías alrededor de JavaScript que estaba más madura y con menos fricción dentro de todo. A pesar que está en una versión 0.0, yo el año pasado tuve un curso donde vino gente con Linux, vino gente con Mac, vino gente con Windows, y le pude dar el mismo curso a todos. O sea, no hubo fricción de cambiar de versión o demás usando Node.js. Y cambio en Ruby, yo tendría que estar pensando, baje en Ruby 2 o Ruby 1.9. En Python tendría que estar pensando, che, baje en 3.3, pero Django, no sé, esta parte está en otro lado y demás. Me parece que no, en ese sentido, es una cosa que está con menos fricción últimamente. Tiene un gran manejador de paquetes, el NPM, que soluciona un montón de problemas al hacer que los paquetes que uno se baje terminen localmente. Pero bueno, esas son pequeñas cositas que tiene. Bueno, como yo empecé trabajando con TDD, ahora vamos a hacer un ejemplo. Pero, como decía antes, con baby steps. En vez de directamente sumergirme en todo un framework de mocks y demás cosas, hacerlo por baby steps es interesante el camino. Por ejemplo, vamos a hacer... A ver, vamos a poner... ¿Qué quieren hacer? Yo propongo calculadora, pero si no, puede hacer un parser o implementar Ruby en JavaScript o lo que sea. Pero, vamos a poner... Vamos a empezar simple, baby steps. ¿Qué puedo hacer? Puedo implementar, vamos a hacer una separación entre librería y test. Y quisiera editar test, no sé, calc.js. Vean que lo primero que voy a hacer es escribir el test. Vamos a escribir en JavaScript. Si imaginarán calc, es calculadora. ¿Cuál es el primer test que se ocurre? Bueno, yo decía que hay una cosa en particular en Node.js ahora, que es el require. Yo puedo hacer require. Esto ya es particular de Node.js. Después vamos a ver otras cosas. Pero esto es lo primero que puedo hacer. Y lo segundo que quiero hacer es ver, detener, no sé, quiero ir a un directorio arriba, en la librería quiero tener. Quiero empezar a ejercitar y armar ese código de calculador. Lo primero que se me ocurre es hacer, yo no me acuerdo todos los métodos de hacer, pero creo que había uno que se llama equals, no sé si la equals o equals, ahora lo vemos, y tampoco me acuerdo cuál es el expected o el valor. Lo puedo ir a Node.js, hacer, si todo esto anda, ahora tenemos. Este es el flujo de trabajo normal, yo no me acuerdo de nada. Entonces, vas a hacer igual, el actual y el expected. Bien, vamos a hacer eso. O sea, es equal, el actual, sería cal, add, no sé, 1 y 2, y el expected del 3. Lo más simple posible. ¿Se entiende? Lo más sano y simple que la palabra se mete. Bueno, ¿cómo lo ejecutamos esto? Node, test calc. Ahí. Primera cosa que pasa es no compila, porque falta el código que tenemos para. Bueno, vamos a poner el calc, ¿me parece? Y
lo grabamos. ¿Está? Ahora ya sale otro problema. No tenemos el método A. Lo mismo lo haría con C#. C# lo que me daría en C#, por ejemplo, es que no compila. Pero para mí es lo mismo. Estamos primero armando cómo quiero ejercitar al código que quiero armar. Por ejemplo, podría hacer un código de calcular ganancias en una factura. Armo la factura y digo, esta factura tiene que dar tanto ganancia. O de retención de ganancias. Bueno, lo mismo. Lo que hacemos es plantear los casos de uso. Plantear los casos de uso que nos va planteando los requerimientos que tenemos para el programa e ir armando y resolviendo los casos de uso. De vez en cuando diseño en el desayuno. O sea, pero yo no planteé ahora que la calculadora va a tener tal estructura o va a tener tales algoritmos internos o demás. A veces pienso en eso, y lo pienso en el equipo y lo planteamos en alguna reunión y demás. Pero igual lo escribimos de esta forma. No escribimos todo el código del software que estamos bajo desarrollo primero y después escribimos los test. ¿Bien? Primero escribimos un test. Yo trato de hacer un test. Hay otra gente que hace 10 tests y después los va volteando de a uno. Pero yo prefiero plantear de a uno, porque cada vez que se plantea a uno hay una forma distinta a lo mejor de hacer las cosas. Bueno, lo que dice entre todos es que ahora habría que escribir el código mínimo para que esto empiece a funcionar. Bueno, supongamos que tenemos una función A, código mínimo para que esto funcione, no sé, retorno 3. Si total era lo que me pedía el test. Voy a hacer esto. No es lo que yo hago siempre, pero vamos a hacer esto. Bueno, en el caso de Node.js, esto todavía sigue sin funcionar, porque Node.js, cuando yo hago un require de algo, me pide que ese archivo explícitamente exporte lo que quiero que se vea desde afuera. Es un tema de Node.js. No se preocupen que ahora lo vamos a transformar en un rato a browser. Pero bueno, es algo que se llama module. Es una cosa rara, pero es así. Es decir, que voy a exportar para afuera un objeto, cuyas cosas, una de las cosas que tiene es el add que corresponde al add de ahí. No. Éxito. Ya estamos en camino de nuestra próxima etapa. El add de 1 más 2 anda. Bueno, acá lo estoy simplificando, pero la idea es ahora ejercitarlo con otros valores, por ejemplo negativos. Y decir que espero, perdón, nosotros sería, ¿no? Desde el piano, más o menos, unos 8. Bueno, ahí me daba problema. Ahora ya no me sirve la solución ingenua que tengo. Bueno, lo que vamos a hacer, podríamos probar el código mínimo, pero vamos a ir al full monte. Ahora ya tenemos ese software trabajando con ese tipo de cosas. Pero bueno, yo lo que podría decir ahora, decir que ahora mi investigación dice, no, mirá, ahora necesito también un método para multiplicar. Que multiplicar diga add 3, 2, tiene que dar 6. Y tal vez tengo otro método, otro caso de uso, que diga que 4 por menos 2 tiene que lo corro y me da problema. Pero sigo ese caso. O sea, primero hice el test, quedó en rojo, después escribo mínimo código para que pase a que sea verde en otros entornos de desarrollo visual. Y ahora, bueno, podría repetir todos los casos como antes, pero vamos a hacer cuál era que sea. Era para ver si estaban despiertos. Vamos a poner multiply. Me dice que no está el multiply. Bueno, acá podría escribir un código mínimo para cubrir un test, pero bueno, vamos a ir rápido y vamos a ir al full monte y decir, bueno, vamos a resolverlo de esto. No, la puerta cero. Muy bien. ¿Fueron una cerveza tuya? Muy bien, ¿una cerveza? Vale. Bien. La idea es empezar a trabajar de esa forma. La segunda cosa que tendríamos que mejorar, y por algo se llama unitario,
es que esos códigos del hacer son muy dependen del orden, a lo mejor. Acá justo fuimos a algo que no tenía estado ni nada, que agarramos una calculadora y todos los métodos son casi funcionales, o sea, lo llamo y no dependen de la historia, de CAL y todo lo demás. Lo segundo que podemos hacer es empezar a usar algunas de las librerías que tiene Node, o que vamos a ver alguna otra que trabaja en el browser, que me permiten armar test de lo que Ken Beck llamó, no sé si lo llamó, o sea, Ken Beck lo ideó todo esto por los 90, desde el ámbito de Smalltalk, y él escribió un libro donde pone unit test, pero casi nunca define unit test. Hay una discusión entre las charlas que dio, qué quiere decir unit test y demás, pero la idea que él quería plasmar, aparentemente, es que los test sean aislados uno del otro, que por hacer un test, el resultado de un test no dependa de haber ejecutado el otro. ¿Se entiende? Es lo que tenés ahora. Claro, ahora porque justo fue el dominio, bueno, calculadora fue muy, muy simple. Imagínense, primero creo una factura, calculo la tercera ganancia, y después contra la misma factura le agrego otra cosa, pero depende de lo que hice antes, a lo mejor me anda el segundo test o no. Ese es el problema. Acá fue todo aislado, muy funcional. Pero a veces hay side effects y demás. Él lo que decía, no, los test tienen que ser isolated, o sea, tienen que estar de tal forma que si ejecuto un test, y lo mismo que ejecutar 10, o sea, me tiene que dar o verde o rojo, pero me tiene que dar siempre lo mismo, independiente de que empiece por uno, por otro, ejecuto 5 o ejecuto uno solo. Entonces, el próximo paso que nosotros podemos hacer es trabajar en tener funciones de test, en vez de tener todo un gran programa que pruebe todo y que de pronto depende de una cosa o de otra, de lo que se ejecutó en las primeras 50 líneas y otro. Otra cosa que podemos hacer es repartir en archivos. Finalmente podría hacer varios archivos, cada uno con un test separado, pero para no hacer un archivo por test, podemos hacer un archivo que tenga varios tests. En ese caso, en el ambiente de JavaScript hay diversas librerías. Después vamos a ver un ejemplo de QUnit para el browser, y en el caso del servidor hay una que es NoUnit. NoUnit es una librería, ahí creo que dejé después el enlace. Yo generalmente lo instalo con el NPM, que es el marcador de paquetes de Node, que funciona, es multiplataforma, prácticamente en todos lados, el NoUnit y el NPM. El guión G significa lo instala globalmente, con lo cual, no sé si ahora lo debo tener acá. NoUnit. Ahí está. Estoy ahora cómo lo ejecuto, pero ya está ahí instalado y está en el path de ustedes, tanto en Linux, Unix, Mac o Windows o Commodore 64. Bien. Pero en vez de hacer NoUnit, NoUnit yo lo usé bastante tiempo, pero el tema de NoUnit es que es grandote. Cuando yo instalo NoUnit empieza a aparecer librería, porque los porta que se me lo pone con color, lo pone en consola, me saluda cuando está haciendo el test, no sé, hace un montón de cosas. Entonces dije, un domingo, mientras tomaba el café con leche, dije, bueno, vamos a hacer Simple Unit. Simple Unit es mi implementación de NoUnit simplificado. Hace casi lo mismo que en NoUnit, por lo menos la sintaxis es más o menos la misma, pero súper simplificado. Entonces, me va a permitir que haga esto entonces con Simple Unit. En Simple Unit hubiera sido dir test. Hubiera sido varcalc, lo vamos a requerir. Para los que saben, no, yo podría haber hecho un package JSON para decir, describir dónde está el CAD y todo eso, lo vamos a hacer manualmente. Y la idea es que export, que era un objeto que se exporta, que pone para afuera lo que no llegué va a ver de este módulo, puede tener test1, por ejemplo. O también ustedes vieron el JavaScript que yo podría decir. Esto sería lo mismo que export add. To inter, si tuviera blancos en la propiedad, pero no tengo blancos. Entonces, eso se lo puedo dar a una función. Puedo exportar una función, y lo que va a hacer tanto NoUnit como SimpleUnit va a agarrar este módulo, o va a averiguar los métodos que hay y los va a invocar. Y cada uno de estos métodos va a hacer un test por separado. Entonces, ahora, ¿y qué me va a inyectar en cada uno de estos
estos métodos un objeto test que sería como el hacer que teníamos antes. Entonces, lo que yo puedo hacer es, no sé, vamos a parar de sal para que se vea uno, dos, y puedo hacer test igual, tiene los mismos métodos que el hacer. Tres, no es. Y después yo podría poner, no sé, esto, y add subtract to interest, y podría. Multiply, ¿no? Sí. Multiply, Inter, y podría poner multiply 3, 2, y la idea sería que vuelva 6. Entonces yo pongo simple unit, 3, al 2 por 13, upa, y acá me da vuelta de la multiply. Ven que simple, este es el compilador. El compilador me avisa de las cosas que hago mal. TD me avisa después de que hago mal inmediatamente. No hay línea de código que yo no pruebe con TD. O sea, nunca agregué el multiplex en un test. Y hasta los test me avisan que anda mal o no mal. Entonces, cada línea que ustedes ponen, ¿cuál es el problema del JavaScript? Que el JavaScript no compila. No saben si está bien escrito algo o no, si anda o no. TD me obliga a escribir cosas que andan y probarlas. No hay código que ponga en cal punto que no haya venido de un test. Entonces TD es el gran nivelador. Hay gente que dice, no, pero si ya tengo tipos, si tengo variables privadas, si tengo herencia, si tengo esto. Sí, vos podés escribir con todo eso, pero no sabés si tu clase calcula bien la retención de ganancias o no, hasta que no te haces test. TD es el gran nivelador de todos los lenguajes. Y algo más. Solo leer unos test, puedes saber qué hace la aplicación. De otra forma, por más que tengas compilador, lo que tenga, o verificación de tipo, tenés que leer todo el código para entender la aplicación. Claro, y si no, le dicen los producers, ah, pero te hacen la documentación. La documentación quedó un año atrás, ¿sí? Somos programadores, no se actualiza la documentación. Entonces, o se genera documentación automática, que es simplemente una lista de métodos con los strings que habían puesto comentarios al principio. O sea, tampoco me ayuda mucho. O sea, me dice el método se llama super duper método con parámetro STS-URL, Federation Security URL y SAML Encryption Algorithm Enumeration. ¿Y qué hago con eso? O sea, no tengo ningún ejemplo de cómo consumirlo. Voy a la documentación. Ah, sí, el método super duper recibe tres parámetros. Y me pone de nuevo el parámetro tal, el parámetro tal, el parámetro tal. Y no sé ni qué ponerlo, ni cómo hacerlo, ni dónde está, ni qué hace, ni qué tiene que volver. Y una cosa que no mencioné, porque para mí es accesoria, pero es importante también, es que si todo se hace con TD, cada código de producción depende de alguna forma de un test. Y si ustedes cambian algo dentro de mañana, o el equipo de la versión 2.0 cambia algo, corre los tests, y se rompió algo, seguramente sale casi enseguida. Se me ha dado muy pocas veces que cambiar algo no implique que se rompa, no quede reflejado en los tests si tengo TD. Ahora, yo he visto proyectos, si yo tengo, no sé, 500 tests, cambio algo, sale todo en verde, hacen los clics en la aplicación y explota todo. Porque no lo hicieron con TD. Lo hicieron con tests después, o con TD de alguna cosa, o para cubrir con el shortcode, y todo eso. Es poner de nuevo el carro delante del caballo. Cumplir con separation de concert, hacen con review, hacen un montón de cosas, pero no saben si las cosas salen o no. Yo tengo un código del lado cliente que es precioso como está hecho. Tiene mediator, tiene evento, tiene publisher, subscriber, todo eso. Tocás algo de eso y no sabes qué anda, qué se dejó de andar y qué dejó de andar. Hay que levantar el browser y empezar a probar con el equipo de QA todos los casos de uso que tenemos escritos en un documento para ver si todo eso siguió andando o no andando. Avisa nada, si no tenés los test automáticos, no hay nada que te avisa si se rompió algo o no. Pero igual, yo para mí eso es accesorio. Lo importante para mí es el desarrollo sencillo, el hacer que el programa vaya creciendo. Por ejemplo, una cosa que no convenzo a mucha gente, pero yo las primeras iteraciones hago todo el dominio en memoria. Base de datos, ORM, no SQL. Me tomo un dragón pool y me chupo un huevo.
porque así voy conociendo los casos de uso. Solamente cuando los casos de uso están conocidos, ya tenemos los casos de uso armados y demás, podemos empezar a pensar en la persistencia, que puede ser no SQL, un simple JSON, un simple archivo TXT, o la super duper SQL distribuida. No importa. Como yo elegí Coyuli por simplicidad, es un solo archivo que hay que poner y ya empieza a funcionar. Otros habrán visto Jasmine y hay otros más todavía. El lado de servidor también hay otras cosas y aparte Node.js, hay Phantom y demás y hay otras experiencias. Pero lo importante es el flujo de TDD. En el caso de Coyuli, lo que hace Coyuli son también funciones. A ver si lo tengo acá. Acá, public, s. En vez de tener exports y todo lo demás, lo que tienen son dos funciones principales, test o async text. Justamente estos son todos asincrónicos. ¿Qué significa? Test significa tiene un nombre y la función que hay que ejecutar para que se tiene que dar todo bien. Igual que antes, con el unit o simple unit. Tenemos una función a ejecutar, se ejecuta. Y hay una serie de métodos que van a dar que sí o que no. En este caso, hay un programa cliente que considera WebCorder y con un callback me dice si salió bien o no. Este cliente WebCorder es, digamos, la parte del cliente que estoy ejercitando. Es una llamada Ajax que va a Node.js y trae las WebCorder. Por acá estoy diciendo cuando termine, me tendría que dar error en null, que los datos tengan algo y que los datos tengan una longitud. Y este es un método raro que tiene, se llama STAT, no sé por qué lo llaman STAT, se lo tenía que llamar él, pero bueno, la gente de Coyuli es así, otra gente que no tiene novia, entonces el STAT dice terminó el test. Si el test de Coyuli no llega a ese punto, Coyuli lo marca como error. Porque no volvió del callback, o porque hubo algún otro problema, o demás. Y bueno, lo mismo acá, GetWebCorder. Crear WebCorder y después volverla a recuperar y ver si, o sea, se creó la WebCorder y bueno, se volvió a recuperar con un callback y después se volvió a tomar los datos y se verificó que los datos sean los que uno había mandado. Y cada uno de estos, por ejemplo, vean que cuando se crea la WebCorder me devuelve el ID, pero yo no digo el ID tiene que ser 13. ¿Se acuerdan que yo puedo correr los tests en cualquier orden o cualquier cosa? Trato de hacer los tests de tal forma que no dependa de los otros tres o del estado de la base o de Node.js en este caso. Node.js en particular en este caso todavía sigue guardando las cosas en memoria. Todavía no resolví todavía el tema de la persistencia. Ahora estoy resolviendo el tema de que la lógica de la WebCorder está en la memoria del servidor, en vez de estar en la memoria del cliente, y la parte del cliente ahora va evolucionando a una nueva experiencia de usuario y demás. La experiencia de usuario la podemos cambiar y demás. Hay cosas que se pueden testear o no, por ejemplo, que queden bien los colores, no se puede testear todavía. Pero sí puedo testear por lo menos la lógica. Bueno, tal vez esto fue un poco más rápido, pero para mostrar cuál es el flujo real de lo que trabajo, que no necesariamente coincide con el estándar. Cosas para explorar. Bueno, yo no mostré mocks. Realmente no he visto muchos mocks, porque no es que yo le tenga asquito a mocks. Pero me parece que, no sé si conocen todo el concepto de mock, pero es poner un colaborador que actúa como un colaborador disfrazado, no hace todo lo que tiene que hacer. O sea, es una, no sé. Y aparte, el concepto de mock final es no solamente es un colaborador al objeto que estoy probando, sino que también después le pregunto, che, ¿te llamaron para tal cosa? ¿Viste tal workorder? ¿Tenías que dar tal cosa? ¿Y lo hiciste? Lo controlo. El problema de los mocks para mí es que como mucha gente es nueva con TDD, empieza a programar mocks, como diciendo, y empieza a pensar para adelante, hace un mock de un repositorio, hace un mock de una base de datos, y empieza a pensar para adelante diciendo esto lo voy a necesitar. Y para mí eso rompe el flujo de simplicidad de TDD. Yo primero prefiero manejar una lista en memoria y no un repositorio. Después en algún momento va a aparecer un repositorio y lo voy a programar y van a hacer por abajo, y lo voy a testear y voy a poner un repositorio en MongoDB o de otra cosa, depende del caso de uso. Pero al principio no les pongo un mock de repositorio.
Pongo directamente la lista de la workflow, ya está. Después, cuando aparezca más adelante el caso de uso, empiezan a hacer un repositorio. En cambio, con los MOOC, la gente dice, dentro de dos semanas voy a necesitar un repositorio. Ya nos moqueamos. Parece que nos estamos avanzando, pero en realidad estamos anquilosando la neurona, porque estamos ya empezando a pensar para adelante y frisando la arquitectura de la solución a la que tenemos que llegar. Yo no digo que no piensen en lo que viene, pero no lo implementen. Hasta que tengan, ahí está, creo que era la tercera o cuarta ley AJ de software. Es no cruzar el puente antes de llegar al puente. O sea, piensen en el puente, pero no, hasta que no lleguen al puente, no pongan el repositorio hasta que no tengan un caso de uso en que lo necesiten. Ese es lo que quiero transmitir con el tema del MOOC. El MOOC es como el canto de la sirena. Me dice, estoy avanzando, hice los MOOC, hay un montón de cosas, ¿entiendes? Pero ya que me anquilosa, a lo mejor me ha pasado. Yo tengo dominios en los que me quiero experto y de pronto lo implemento y veo que hay una cosa distinta de forma de implementarlo, que no se me ha ocurrido. En cambio, si yo pusiera MOOC desde el principio, ya es como que tomé un camino y voy a seguir con ese camino hasta que llegue la tercera semana donde realmente. También hay otras calles del camino para explorar. Por eso yo les decía hoy, no estaba escrita la charla esta. Lo que quisiera yo transmitir es TDD. No este solitario, no es MOOC. Es un workflow de trabajo que pushea por la simplicidad y que me permite hacer un diseño evolutivo y creativo y orgánicamente creciente y no ponerle un montón de cosas todas juntas. Bien, eso es. Bien, preguntas. ¿Se me lleva algo al final? La idea por qué me gusta TDD, para Spy, proyecto personal, hagan lo que quieran. Pero ya cada vez que yo tomé proyectos de producción que pagan, y hay un cliente de Spy que quiere el coso y quiere el software con un moño, a mí me parece que TDD da un montón de valor. Incluso sale más barato el software. ¿Preguntas? No, nada. Bueno. Gracias, gracias acá por venir.